Kaixo, Irene, arratsaldeon. Kaixo, Silvia, arratsaldeon eta arratsaldeon guztioi, seirak eta gure zuzenekoa hasten da orain. Gaur Silvia Larraurirekin. Bueno, pixkat kontestuan jartzeko, nirene naiz eta Go Gasteiz Kultura proiektutik hitz egiten dut. Hau udaletik, Gasteizko udaletik, kultura sailetik abian jarritako proiektu bat da. Eta gure Instagrameko kontuan, sortzaileak elkarrizketatzen ditugu. Eta gaur Silvia Larrauriren txanda heldu da. Así que, bueno, ongi etorriak denak. Eta Silvia, bienvenida también a ti, que bien, qué placer verte. Bueno, Silvia, gasteiztarra del 95, ¿no? Sí. Gasteiztarra del 95. Yo tengo que decir que estás especializada en verso. Eres una actriz especialista en acción y lucha escénica. También te mueves en el canto y en la danza. Te has formado en Indonesia. También creadora, directora. Yo me quedaría esta entrevista. Yo me quedaría, porque creo que nos vas a contar cosas interesantes. Silvia, dentro de 2 días es tu cumpleaños. Sí, Bueno, dentro de 2 días. casi, casi La soplamos las velas contigo. Bueno, es que estamos a todo. Silvia, vamos a temprana. empezar porque como estamos en verano, y en verano, pues qué sé yo, viajamos y tú eres una mujer de mundo. Te quiero preguntar cómo afecta o en qué te inspira el viaje en tu lado más creativo y en qué te inspira también el día a día cuando no estás de viaje, porque también hacemos pequeños viajes en lo cotidiano, ¿no? Pues mira, me vienen dos cosas a la cabeza. Lo primero, con respecto al viaje, ahí va como va retardado. Pero bueno, creo que ahora me estás hablando. Se oye bien y Sí, todo, te ¿no? escuchamos bien, te escuchamos bien. Vale. Con respecto al viaje, por ejemplo, ahora mismo estoy escribiendo el guión de una película y mañana me voy a Grecia de mochilera. El guión va precisamente sobre una náufraga. Entonces, el verano pasado empecé a escribirla precisamente porque estuve viajando y fue súper inspirador y lo tenía un poco abandonado porque he estado con otros proyectos y ahora voy a empezar otra vez con ese y tengo muchas ganas de viajar y de estar en el mar para seguir escribiendo esto. Es un ejemplo de cómo me puede inspirar el viajar. Y luego, por ejemplo, pues cuando estuve viviendo en Indonesia o en Asia, pues evidentemente eso ha marcado mi forma de trabajar y de crear súper contundentemente, vamos. Y lo segundo que Necesitas, me has... sí, claro, te he preguntado la otra parte, ¿no? Cuando no estamos viajando, estamos en el día a día, ¿dónde buscas la inspiración, ¿no? ¿En qué cosas te fijas como creadora? La realidad es que estoy siempre entre Bilbao, Vitoria, Madrid y estoy en constante movimiento y eso es cansado por un lado, pero creo que ese dinamismo es inspirador porque estoy con diferentes personas, pero creo que lo que más me inspira, aparte de por supuesto consumir cultura, es trabajar con mis compañeras, porque ya no concibo hacerlo sola, sino en creación colectiva. Y eso me resulta muy inspirador. Vamos a hablar luego de creación colectiva porque sí quiero que nos cuentes algunas experiencias que has tenido, pero sí quería ahora viajar a tus primeros años de vida y a cómo empezaste a fijarte, por ejemplo, en los payasos punkis, ahí es nada, en los titiriteros, ¿no? En los artistas que veías en las calles de Gasteiz en verano. ¿Y cuál es la relación que se vivía en tu casa con la cultura? Porque has dicho que te inspira, claro, ser también espectadora, ¿no? De cultura. Pero en Sí, casa, a museos, en correcto, todo. eso es. Entonces, en tu casa, ¿qué relación habéis tenido con la cultura? Pues justo hace poquito hice esta reflexión y yo creo que mis padres me han inculcado a mí y a mis dos hermanos la cultura desde muy pequeñita. Siempre ha habido música en casa, mi madre pinta y siempre
siempre nos han motivado a crear con las manos, a pintar, a sí, nuestra creatividad siempre la han nutrido mucho, la verdad, y estoy muy agradecida por eso. Bueno, lo que decías de Vitoria, yo sí que creo que fue crucial para mí consumir teatro de pequeñita en Caldearte y en todos los festivales que había públicos. Bueno, o sea que es verdad que por lo que dices era como una cosa normal, ¿no? Es la cultura formaba parte de vuestro día a día y bueno, de ahí probablemente mucha de la relación que tienes con ella. ¿Por qué dice tu abuela que los traes a todos al mandamiento? ¿Qué quiere decir esta frase? Pues hace mucho que no me lo dice, pero es una cosa que me ha dicho muchas veces. Yo creo que se refiere a que soy una mandona. Pero no lo tengo claro. Tengo dos hermanos mayores y ella siempre dice que cualquier cosa que yo decía, que si me ponía los pies sobre la tierra, como que me hacían caso. Claro, creo que se refiere a... Los trae todos al mandamiento, claro, ahora tiene sentido, sí, sí. Silvia, además de ver cultura en Gasteiz, empezaste a formarte aquí, en tu ciudad. ¿Por dónde has pasado? ¿Por qué lugares te has formado aquí en Vitoria? Pues mira, con 13 o 14 añitos empecé en TAE. Y fue un placer. Estuve allí 3 años. Primero hice el infantil, pero luego, como tenía tanta sed de teatro, me acabé apuntando en el de adultos, aunque todavía no tenía la edad. Allí aprendí un montón. Y después quería más y al mismo tiempo que estaba en TAE me fui también a Orchai con Iker Ortiz de Zárate, donde aprendí muchísimo también. Y luego ya me fui a la universidad, pero sí que he tenido también contacto con Baracha, que está cerquita de mi casa y también promueve mucho la cultura y a las creadoras jóvenes. Bueno, y después de este paso por los espacios que tenemos en Gasteiz, como dices, vas a la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Sí. ¿Qué ventanas te abrió aquella formación en la Escuela Superior que te descubrió de ese camino que tú ya querías que fuera tu profesión? Pues hubo un abanico de posibilidades que se me abrió. Porque al mismo tiempo que estudiaba interpretación textual y me daban pinceladas de muchos estilos, y eso fue maravilloso probarlos, también podía ir de oyente a dirección y a escritura dramática, que eso también ha sido muy importante porque me gusta mucho dirigir y escribir. Y luego la oportunidad que me dio estudiar ahí en Valladolid, quizá no lo hubiese tenido en Madrid, porque pude ir a muchos países y a muchos cursos con actores referentes, que a lo mejor era más posible porque éramos menos allí y pude ir a Hungría, pude ir a Francia. La verdad es que estoy muy agradecida también por eso porque hice un montón de cosas. En esos 4 años no paré ni un segundo. Estuviste de Erasmus en Estonia, ¿no? En Estonia estuve también, sí. Vale. ¿Y cómo llegas a Indonesia? Pues es una buena pregunta. La verdad es que yo quería estudiar Kathakali y teatro de la India. Esto fue el inicio de por qué acabé en Indonesia. Y también estaba un poco quemada ya de la universidad y para terminar, bueno, ya terminé la universidad y dije, pues en vez de estudiar un máster, voy a buscar teatro indio en la India. Y de pronto me encontré con una beca del gobierno de Indonesia en donde precisamente podía estudiar artes escénicas. Y yo en aquel momento, y hoy en día, soy muy fan de las máscaras, del teatro con máscaras, de la máscara ritual, en fin. Y dije, joder, en Bali es la cuna de la máscara, así que para allí que me fui. O sea que de repente se alinearon los astros un poco, ¿no? Sí, es verdad que la India también utilizan máscaras, pero justo las máscaras balinesas, yo pensaba que era teatro, pero cuando llegué allí me encontré con que en mi universidad no tocábamos la máscara en absoluto, porque allí lo consideran una danza en vez de un teatro, aunque tengan personajes, pero es una danza. Lo que hice fue buscar maestras
Allí funciona por maestros para que me enseñaran en sangares, que es donde allí se enseña la danza ritual de la máscara. Bueno, y después de formarte en distintos lugares, ya empieza, digamos, bueno, una siempre estamos formándonos, ¿no? Toda experiencia nos enseña, pero ya digamos que comienzas la trayectoria profesional. Vamos a hablar ahora un poco de cositas que tienes ahora mismo entre manos. Estás girando con el águila, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de creación colectiva, porque esto viene de tu participación en Aves Migratorias con De Duque en Madrid, que es un laboratorio de creación escénica para jóvenes de entre 18 y 25 años, ¿no? Que lleva Sleep World Collective, que tenemos a personas también de la ciudad, como Yara Solano, sí, vinculadas. Y a partir de ahí se crea este espectáculo. Cuéntanos un poco cómo se ha ido construyendo todo esto. Bueno, lo primero, es verdad que el águila ya ha terminado. Hicimos la última función en Bilbao y con esa hemos terminado. Pero Aves Migratorias es un colectivo que precisamente surgió del laboratorio que dices tú, que hicimos en Conde Duque durante 2 años, gracias a Sleepwell Collective y a Yara Solano, de Vitoria. Y espera un segundo, porque es que me estoy oyendo ahí doble. Vale, y voy a no avisar. Pasa nada, si hay retorno. Bueno, ya así aprovecho y os saludo a todas las personas que os estáis conectando y también os invito a que, si queréis, le lancéis alguna pregunta a Silvia Larrauri. Estamos hablando con ella, actriz castistarra que se ha movido en distintos lugares y que ahora mismo nos estaba hablando de la experiencia que supuso su participación en Aves Migratorias, sobre todo entiendo de lo significativo que ha sido para ti a nivel de procesos de creación colectiva, ¿no? Sí. Para mí fue un trampolín entre la formación y lo profesional, porque al mismo tiempo que estábamos trabajando, estábamos investigando nuevos lenguajes que yo nunca había manejado, nuevos lenguajes contemporáneos de la escena. Hicimos desde obras duracionales, una obra duracional que duró 24 horas, site specific, vis-a-vis, como que varios formatos o dispositivos escénicos muy interesantes que me abrieron, vamos, un mundo de posibilidades. Y lo más interesante de esto, y yo creo que es donde lo aprendí, fue la creación colectiva, el devising, el crear juntas. Éramos jóvenes de diferentes prismas, diferentes lugares, tanto nacional como internacionalmente, y el crear todas juntas y tomar las decisiones juntas era tedioso a veces, pero el resultado era súper diferente. Yo creo que más genuino y muy interesante, precisamente porque no pertenecía a una sola mirada. Bueno, y claro, hubo algo que del proceso de creación colectiva te costara especialmente al inicio, es decir, porque, claro, ¿cómo se deciden las cosas, ¿no? en un proceso de creación colectiva? A ver, hay muchas posibilidades, hay varias opciones dentro del mundo de la creación colectiva. Hay compañías que funcionan con una directora que coordina todo eso y toma la última decisión, pero la creación es colectiva y todo el mundo pone su mundo ahí. Pero hay otra opción que es como empezamos a crear el águila, que quizá es más trabajosa por el hecho de que hay que llegar a una decisión democrática o no sé de qué manera, juntas. Y ahí no había nadie al principio coordinando todo eso. Y eso sí que es lo que igual se me hacía pesado a mí y a todas. Era bonito, pero al mismo tiempo, ¿cómo llegamos a una decisión si a mí me gusta más esto y a ti esto por una cosa o por la otra, ¿no? Al final acabamos trabajando con dirección. Aunque la creación siga siendo colectiva, hay una figura que coordina todo eso. Silvia, otros de los proyectos que recientemente has desarrollado han sido, por una parte, Redoble. Has sido creadora de este proyecto con el apoyo de Arrobia en Bilbao, ¿verdad? Y estamos en ¿estáis en ello todavía? Sí.
Cuéntanos, cuéntanos. Ah, vale. Pues Redoble es una obra que está en fase de creación y de producción y se va a estrenar en el 2024. Yo soy la directora y somos dos intérpretes, Íñigo Sanz Vega y yo, y contamos con la mentoría de Pablo Ibar Lucía y precisamente comenzó todo con Transiciones de Arrobia, del Teatro de Bilbao. Y la verdad es que el proyecto está recibiendo un montón de apoyo porque también nos apoya Garayón, acaban de confirmarnos una residencia con el Ayuntamiento de Bilbao para el BAT. Entonces estamos en fase de creación y la vamos a estrenar en el 2024. Vale. Y Memoria también ha sido un proyecto que habéis desarrollado con el apoyo de Arrobia, ¿verdad? Con Itziar Manero Sí. en este caso. Sí, Itziar Manero es una también creadora joven de Bilbao. La conozco porque forma parte del colectivo Aves Migratorias, el que hablábamos antes. Y juntas, pues es su proyecto. Ella empezó en Transiciones de Arrobia y contó conmigo para apoyarle y acompañarle en el proceso de creación y crear juntas esta obra que trata sobre el Alzheimer y la memoria. ¿Podrías dedicarte solo a interpretar o habiéndote ya también introducido en la creación, en la dirección, es imposible? Uy, creo que es imposible, no lo sé. A ver, me encanta interpretar y sería feliz si todos los días tuviese trabajo como actriz. Eso no lo voy a negar. Pero es verdad que hay una pulsión de querer escribir o de querer expresar esto a través de, no sé, no tiene por qué ser siempre teatro. Puede ser también vídeo. Y creo que eso, lo que me gusta es el equilibrio, de que igual estoy en un proyecto actuando y al mismo tiempo en otro estoy como acompañando, como ayudante de dirección, al mismo tiempo yo estoy escribiendo y eso como que me parece un puzzle que me cuadra para mi forma de ser y me satisface mucho de esta manera. Y bueno, supongo que Como que así conoces también las distintas perspectivas, ¿no? Que eso siempre enriquece luego si estás en un rol concreto, ¿no? Entender a los compañeros. Claro, en esto de crear también está el elemento viabilidad de los proyectos, ¿no? Cómo buscar recursos para sacar los proyectos adelante. ¿Cómo te has encontrado tú hasta ahora en ese papel? Es decir, ¿has sabido dónde buscar apoyo? ¿Crees que en algún momento, por ejemplo, no sé si en la escuela superior, o se podrían dar más herramientas a las personas que se están iniciando? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Poco cuánto has tenido que sudar en este camino? Pues totalmente. La parte de producción, hay una asignatura, pero brilla por su ausencia en las escuelas. Y es que es verdad que no queremos hacer producción, lo que queremos es actuar o dirigir. Y ese es nuestro trabajo, pero luego la realidad es muy precaria y muy fría. Entonces, si quieres llevar a cabo tus propios proyectos, no te queda otra que aprender. Y en ello estoy, ¿eh? Aprendiendo. De hecho, el objetivo de Redoble precisamente es ese. Yo considero que he tenido mucha suerte, que en el ámbito escénico, teatral, he podido actuar mucho desde que salí de la carrera y en unas condiciones comparadas con otras amigas bastante buenas, pero aún así eran precarias y he sido una pluriempleada como cualquier actor. Pero el objetivo de hacer Redoble precisamente es, o sea, pues estamos en el proceso de buscar subvenciones, de buscar presupuesto, porque yo pretendo no precarizarme a mí ni a mis compañeras. Ese es el objetivo. Veamos si lo conseguimos. De momento va bien, pero sí que es verdad que es complejo. Si no estás en, no sé, en una esfera institucional, el teatro alternativo, por ejemplo, es que no sé muy bien cómo sobrevive la gente si solo se dedica a eso. Silvia, tú te has movido en diferentes ciudades, te sigues moviendo en diferentes ciudades, nos has dicho antes que estás Madrid, Vitoria, Bilbao. ¿Qué echas de menos en Gasteiz en cuanto al apoyo a creadores y creadoras de la escena?
Una buena pregunta. Nunca me lo había planteado. También me sirve que me digas qué proyectos, por ejemplo, conoces en otros lugares que te hayan resultado interesantes, de ayuda como profesional. Yo creo que uno de los objetivos precisamente para no precarizar el oficio es que hace falta dinero para crear, porque al final creamos y no estamos cobrando por esos ensayos. Y por ejemplo en Bilbo, a lo mejor es porque desconozco lugares en Vitoria, pero yo en Bilbo sí que siento que en las residencias artísticas o en muchos teatros, igual hay más teatros allí que en Vitoria, pero te dan un presupuesto con el que puede ser un buen punto de partida para empezar a pagar a la gente, para pagar un buen diseño de luces, para pagar un diseño de vestuario, en fin, que hace falta dinero para pagar a la gente por su trabajo. Y muchas veces las residencias pues te dan simbólicamente 100 euros, que está muy bien, pero claro, yo no puedo pagar a la gente con eso, para crear una obra. Bueno, ahora se acaba de firmar el primer convenio sectorial de las artes escénicas en Euskadi, que recoge las condiciones laborales no solo para gira, sino también para ensayos. Y bueno, parece que el sector está contento, así que vamos a ver si ayuda, ¿no?, a las personas que estáis dedicándoos a las artes escénicas. Silvia, también has trabajado en cine. En 2020 participaste en Il Campayak, de Imanol Rayo, en Begira Da, también, que es un trabajo audiovisual colectivo de 10 piezas creadas por personas jóvenes, cineastas de Álava. Como actriz, ¿cuál es el reto, ¿no?, lo que cambia de la escena a la audiovisual? Hay personas que a las que la cámara le resulta un agente invasivo. ¿Cómo te encuentras tú en ese trabajando para el audiovisual? Pues yo, como he hecho más teatro, me siento más a gusto en el teatro normalmente, pero es verdad que ahora mis objetivos son darle caña a la ficción y al cine, porque es un mundo que me fascina. Diría que compararlos es extraño, porque es como comparar el fútbol y el baloncesto. Son muy diferentes, no hay nada que ver. O sea, por supuesto, está la escena e interpretamos, pero el cine es un mundo tan Frankenstein, hay tantas disciplinas, tantos departamentos coordinándose, y yo creo que el trabajo de un actor es muy diferente en uno o en otro. En un rodaje resulta frío al principio, pero bueno, yo creo que luego es acostumbrarse a eso y utilizarlo como herramienta. El repetirlo también varias veces, no tienes un viaje, no tienes un arco del personaje como en teatro, pero tiene otras cosas muy, muy bonitas también. Uh-huh. Cuéntanos por qué especialista en acción y lucha escénica. He visto un vídeo que tienes de homenaje a Tarantino con... y te estás formando para esto, ¿no? ¿De dónde te viene esto? Cuéntanos un poquito. Este vídeo lo hicimos en el confinamiento, cuando nos confinaron 10 días en Madrid. Y pues esto, la verdad, yo creo que siempre me ha gustado jugar a espadas con mis hermanos. Yo creo que es algo que siempre ha estado ahí. Pero luego, cuando llegué a la carrera y tuvimos esgrima escénica, lucha escénica, tuve un maestro que, la verdad, nos lo enseñó con mucho cariño. Y desde ahí me enganché. Y luego conocí a varias personas que se dedicaban al mundo del stunt o de especialista de acción. Y me metí a formarme. Es verdad que yo no me considero especialista, yo no hago atropellos, no me tiro de un quinto, no es una cosa, pero entré ahí porque me fascina el cine de acción y me fascina la lucha con sables o la lucha cuerpo a cuerpo, todo eso. Uh-huh.
Ahora mismo es verdad que no estoy formándome, porque al estar viajando tanto a Bilbao, pues lo he dejado, he priorizado otras cosas. También hablas de lo que te ha aportado el trabajo de clown, el teatro físico. Entiendo que el cuerpo es para ti una, en fin, una herramienta de trabajo fundamental, ¿no? Sí, la verdad es que en la carrera no toqué tanto esta rama y luego poquito a poco lo fui descubriendo, sobre todo en Bilbao con Pablo Ibarlucea, que también es alavés, que es un maestro increíble, y también en Indonesia al trabajar con la máscara, pues para mí es un trabajo, a mí, qué decir, hay millones de trabajos, el que me funciona a mí personalmente es este. El teatro gestual y bueno, el clown ya me parece una disciplina súper complicada, pero la verdad es que me pone feliz cuando la practico. Dice Isan Cega que eres una gran clown. Bueno, hemos mencionado a Yara Solano, ahora a Pablo Ibarlucea, tenemos a, y bueno, tantos otros nombres de Gasteiz, ¿no? Que son personas dedicadas a las artes escénicas y que bueno, están transmitiendo conocimiento y dando oportunidad de desarrollo a otras personas, sean de aquí o no. Cuéntanos qué maestros, qué maestras te han marcado especialmente en tu trayectoria y por qué. Pues justo dos de las personas que diría son Pablo Ibarlucea y Yara Solano, cada uno de un mundo, pero no solo porque formen, que sí, que he aprendido muchísimo con los dos, sino también por su trabajo como de Celestina, como de impulsar y propulsar, de que tú también crezcas y de que te profesionalices. Y yo creo que los dos tienen eso. Con Yara me ha enseñado todo el teatro contemporáneo que desconocía y dispositivos extraños que jamás me hubiese planteado hacer, como una obra de 24 horas, que para mí es un lujo haber tenido la oportunidad de haber estado actuando 24 horas, gracias a Yara y a Samy Metcalfe. Y Pablo Ibarlucea me parece un gran maestro de teatro gestual y de clown. Y me parece que está ofreciendo en el País Vasco una formación de muchísima calidad, la verdad. ¿Tiene su escuela en Pero, Llodio? ¿perdón? ¿Tiene su escuela en Llodio? En Bilbao, Y en la tiene Bilbao ahora en también. Bilbao, sí. Luego también hablaría de Eduardo Navarro, que es un profesor que nos dio clase en la Escuela de Superior de Arte Dramático. También me enseñó Lecoq y teatro gestual. Y es que no sabría decirte por qué les destacaría y la diferencia entre que sea tu profesor o tu maestro, supongo que es su humildad a la hora de impartir, que solo enseñan lo que saben, pero lo saben muy bien y lo saben enseñar muy bien. Silvia, bueno, ahora has dicho que te vas a marchar unos días, te vas de mochilera, pero también vas a estar trabajando, escribiendo. Tú miras al futuro, miras al curso que viene y te da vértigo, ¿no? Es decir, eres una persona cuyo calendario lleno vacío te inquiete. Es extraño porque vivimos como en una especie de incertidumbre constante o de inestabilidad por la profesión, pero luego la realidad es que nuestras agendas están llenísimas, llenísimas, demasiado llenas. Y la verdad es que miro el futuro con muchas ganas, con muchas ganas de sacar adelante Redoble, de ensayar, de crear, con muchas ganas de hacer castings para cine y ficción. Entonces la incertidumbre está. Pero la verdad es que tengo una especie de certeza de que va a ir bien de momento, así que tengo ganas.
Bueno, estás trabajando muchísimo por lo que he podido leer sobre ti, por la conversación que estamos teniendo. Eres una persona siempre, siempre abierta, ¿no? Y dispuesta a adquirir nuevas experiencias. O sea que seguro, seguro que te va a ir bien. Y Silvia, cuéntanos, ¿vale? Vete contándonos en Gasteiz Cultura los proyectos que tengas, cuando vayas a estar en Vitoria con alguna obra, avísanos también para Ya que nos lo irá pongamos. hablando con memoria. ¿Vale? Seguramente llevemos memoria en Vitoria. Bueno, pues Sí. avísanos y daremos buena cuenta de ello. Y nada, pues te agradecemos mucho que nos hayas prestado estos minutos de entrevista. Y nada, mucha mierda, nos vemos. Muchas gracias, Irene. Un placer. Es que ricasco. Es que ricasco y es que ricasco a todas las personas que os habéis unido. Agur.